57 kilómetros de la ciudad de Piura se ubica Paita, bella provincia costeña cuyo nombre proviene del vocablo quechua taita, que significa amo, padre o señor. Y eso es para Paita Don Santos Atoche Zapata, un amo, padre o señor, pero de sus más de 120 cabras que cría con fines comerciales. Muy joven tenía el deseo de tener ganado. Yo trabajaba en la agricultura, en este mismo sitio, en la parte baja, en el valle de Vizcayal, tenía mi parcela. Entonces ahí he estado yo años y años, hasta que después el fenómeno, ¿no?, de las lluvias me malogró el terreno, me malogró todo. Yo dije, bueno, Diosito, ¿por qué me castigas? Entonces agarré y tenía unas cuantas cabras. Me vine acá a este sitio, ahí en la parte alta hice una carpa. Ahí armé mi carpa y bueno, ahí fui criando mis animales. Después fueron creciendo más, hasta después de 3 años ya tenía yo 150 cabezas de ganado. Para Don Santos, la actividad caprina no es simplemente una tarea, sino una verdadera vocación. Es una entrega diaria de tiempo, voluntad y compromiso que comienza desde muy temprano, en la mañana, para asegurar una ganadería de calidad. El trabajo diario, todos los días, a partir de las 4 de la mañana que me levanto, empiezo a sacar el ordeño, a hacer el ordeño, alistamos el ganado, todo eso, apartamos, todo el trabajo que hacemos ya para que esté listo el ganado. A las 10 de la mañana o 10 y media estamos yendo con el ganado al campo a pastar. Y luego ya el encierro, la reparada que nosotros llamamos, le llamamos nosotros reparar cuando pasamos lista. Mi señor se pone a un lado, yo a otro lado, entonces ella va con la lista, la fulana, entonces ya estamos mirando y está no solamente viendo que la cabra está presente, sino que también estamos viendo, por su parecer, nosotros nos damos cuenta de que esa cabra está buena o está enferma. Ese es el trabajo que hacemos diario. Pero como en todo trabajo, hay días difíciles o grises, donde se evidencia la confianza por salir adelante. Para Don Santos, llegar a ser un referente de la crianza caprina implica saber levantarse de las adversidades, porque como él dice, la crianza de cabra es una mina de plata. Después de 3 años de sequía que hubo, nos quedamos con poco ganado, pero nuevamente la lluvia que hubo el año pasado, entonces de nuevo el ganado se ha cuatruplicado. Ahora hay bastante ganado y sigue todo para adelante. Me doy cuenta de que la ganadería caprina es como una mina de plata, porque tenemos su leche, tenemos sus crías y tenemos su abono también. No hay progreso sin apoyo y trabajo en equipo. Y Santos lo tiene muy claro. Para él, fortalecer la crianza de sus cabras no sería posible sin el aporte de tecnologías, metodologías y conocimientos proporcionados por el INIA a través del proyecto ProCap. Es importante porque nosotros como ganaderos, bueno, muchos no sabemos muchas cosas en lo que es salud del ganado o como, por ejemplo, lo que es las buenas prácticas de ordeño como hemos hecho, algunos no lo saben. Entonces, es muy importante que el proyecto ProCAC nos apoye en ese sentido. Y bueno, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Nosotros en el día a día salimos a visitar a los productores para ver qué necesidades tienen en cuanto al desarrollo de la ganadería que generalmente ellos conducen en diferentes ecosistemas, en este caso en el ecosistema de bosque seco, para ver, digamos, cómo lo podemos apoyar, cómo podemos conjuntamente con ellos desarrollar tecnologías que vayan a acorde, digamos, con el sistema y poder mejorar la crianza. La frase que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, encaja perfectamente en la historia de Don Santos. Y es que un rol muy valioso para el surgimiento de su actividad caprina lo cumple su adorada esposa, doña Yubani Cerón Saavedra. Los dos, trabajando unidos, demuestran que el amor lo puede todo. Estoy muy agradecido con ella por ese compromiso que tiene, ¿no?, de estar siempre en este trabajo, y juntos, creo que juntos hemos
hacemos un buen equipo y vamos, como quien dice, para arriba. Con este silbido, Santos llama a su ganado, que le responde obedientemente. Sin duda, el pastor conoce a sus ovejas y don Santos conoce a sus cabras, que a su vez reconocen a su amo. Estoy contento porque ellas son, como se dice, mis trabajadoras. Ellas son las que me dan el pan del día, ellas son las que me dan, las que me producen, y tengo, bueno, les tengo cariño. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.